Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, señorita? Ah, bien, Bien, aquí bien. perdida. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante tiempo de no recibir clases así Ah, por ya, Zoom. no se preocupe, que ya ahorita vamos a retomar las riendas nuevamente. Mire que usted es la primerita, va a tener premio por estar temprano, mire, por ser la primera. Ay, qué bien. Ya en casita. Igual siempre trabajo desde casa. Ah, ya, qué bueno. Mire, Ajá, verdad que gracias a eso Dios. tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, porque al final de tanto, aquí desde casa me aburro. Sí, exacto. Y allá pues saliendo. Pero no, ahorita cómo está el clima. Ajá, ahí es donde uno dice, ah, sí, mejor aquí, ¿verdad? Así me Sí. tocó hoy, justo hoy que me tocó salir y cabal estuvo medio lloviendo, que no estuvo lloviendo fuerte, pero estuvo lloviendo. Pero es cierto, esa es una. Y la otra es que a veces, va, en mi caso, ¿verdad? Que debo de estar ahí con el micrófono siempre abierto y que sale el de la papa, el del compra chatarra, el del pan, todo se oye. Ay, imagina aquí también. Y aparte Aquí de eso, que también. eso que a veces, bueno, hoy ya es poco, ¿verdad? Por el tiempo que el clima, ahorita está un poquito fresco, pero para Semana Santa y 2 meses anteriores sí estaba caliente. Ay, sí. Entonces, Pero gracias a Dios que estamos vivos y sí, exacto, aquí estamos todavía, dando lata. Hola, buenas siempre. noches, Dalia, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Qué ¿ya tal? ¿Cómo lista? está? ¿Ya lista también? Vaya, me alegro. Mire, hola, Gracias. la quiero molestar. Bienvenida, quiero molestar. La fe de que de bienvenida la voy a estar molestando. ¿Cree que me puede poner su nombre completo y darle? Okay. Ahí en el que aparezca en el Zoom. Porfa. No sé si desde la PC está trabajando usted o desde el teléfono. Teléfono. Ah, teléfono. Creo que eso lo hace desde donde dice. ¿A dónde es que le dice? Ah, tiene una opción que aparece este. Veamos. No me acuerdo, pero creo que donde está su nombre, por donde está su nombre, algo así, me acuerdo. No, no me acuerdo bien. Pero Aquí por ahí creo que también aparece. Bueno, ya van apareciendo los demás. Ah, hola Evelyn, buenas noches, bienvenida. Ah, ya está. ¿Dónde? ¿Cómo es que aparece? Y dale, perdón. participantes. Ay, eso, se me había ido la palabra. Participante, ok, gracias. También Evelyn, no puedo molestar, a ver si me puede ahí colocar su nombre completo en la plataforma, ahí como perfil, por favor. Ahorita. Muy amable, gracias. Fíjense que no sé cuántos son ustedes. Según el chat, creo que son como, no sé si como 13 aparecían, que habían o 12. Quiero ver acá. Ah, no, son varios, son 18. Bueno, quizás como unos 15 son los que van a estar por acá. Gracias, muy amable. Ahí estamos ya. Bueno, en lo que van terminando de llegar, vamos a dar unos minutitos nada más para
para ver si se van incorporando. Pero en lo que van llegando, cuéntenme, ¿quién de ustedes está trabajando actualmente en Excel? Yo no, No, Carlita no. pero quizás llegar a una a ser supervisora o algo así, si es necesaria en el centro. Por Ya, eso. por eso empezó a querer centrar nuevamente a este mundo. Yo sé que hace bastante estaba intentando, pero no sabía cómo pedirle a recursos humanos Que le escribiera. que me inscribieran. Lo que pasa es que sí estaba en inglés, pero tuve ahí como, bueno, se murió mi sobrinito, entonces, y Cierto. estuvo con mi hermana, estaba mal, entonces nosotros tratamos la manera de estar más con ella. Entonces Sí. yo dejé de estudiar inglés acá con el Ah, software. ya. Ajá, y después no sabía a quién decirle Para para retomar poder, nuevamente. ajá, pero ya no con inglés, sino que con Excel, porque Ya. me llama más la atención. Ok, Entonces, bueno, me alegra que esté por acá entonces. Ya hay cuántos siete son los que hay. Hola, bienvenidos a los que van ingresando. Adriana, César y Elena. Los voy a molestar también a ustedes, a ver si me ayudan ahí, como que me coloquen su nombre completo. ¿Ve? Evelyn ya conoce. ¿Qué cuesta encontrar a alguien que tenga el mismo apellido? Bueno, su esposo tal vez ahí es, termina siendo primo lejano. Vamos a ver, César, solo César y Elena me falta. Ah, gracias, Elenita, pero es que tiene que ser ahí en la, en el perfil del Zoom, tiene que aparecer, así como están todos los demás. O sea, en el perfil propiamente del Zoom. Lo que sucede es que al finalizar cada sesión se genera un informe. Ese es el informe que se manda a INSAFOR. Entonces necesitan que acabe exacto, así. Muy amable. Gracias. Ahí estamos viendo. Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos comenzando, porque ya se nos fueron unos cuantos minutos. Ya vamos casi sobre 5 minutos. Bueno, bienvenidos nuevamente, buenas noches a todos. Voy a estar acompañándolos durante este curso de Excel básico. Son 16 días, 16 horas que me van a tener que aguantar. Vamos a tener que estarnos viendo acá todos estos días, de lunes a jueves. Así es que por lo menos les va a quedar el jueves, viernes, sábado y domingo para descansar. No sé cuántos son nuevos en acá con el centro este con inglés corporativo, pero creería que ya todos ustedes tienen su credenciales para entrar al ¿qué? A la plataforma, ¿verdad? Creería yo que sí, todos tienen su credencial para entrar a la plataforma. Ok, entonces, y tomando en cuenta eso también, que voy a solicitarles que siempre estén revisando ahí porque cada una de las sesiones hay un quiz, un pequeño quiz ahí que tienen que hacer, un examencito para que ustedes lo vayan llenando y que no vayan al final a tener, se les vaya a acumular todo eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta e ir haciendo esos exámenes diarios. Luego, dicho esto, pues vamos acá a trabajar durante esta hora. Yo los archivos. Bueno, los primeros los vamos a ir haciendo nosotros. Unos cuantos quizás que son los que yo les voy a compartir a ustedes. Pero de lo contrario, los vamos a ir haciendo. Por lo mismo que estamos en el nivel básico, entonces necesito que lo trabajemos acá. Ya estaba platicando con alguno de ustedes y les consultaba ahí quiénes son los que estaban trabajando en Excel. Sí, voy a solicitarles de favor a todos de que cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, sin ningún inconveniente, ustedes abran el micrófono o hagan la pregunta por el chat, como sea, pero sí, yo no quiero que, acuérdense que estamos en el básico, entonces necesito de que todo lo que veamos, todo lo que vayamos hablando, aprendiendo, vaya quedando ahí, porque estas son las bases que les van a servir a ustedes de aquí en adelante. Ok, entonces, eso. Sí, les voy a pedir ahí encarecidamente eso, que por favor
estén, cualquier consulta que tenga, me la hagan saber. No, no se preocupe si usted cree que solo usted lo va a preguntar, si usted solo usted no sabe, no crea usted que quizás solo usted es la que no sabe la pregunta, ¿verdad? Posiblemente otras personas también lo quieran, no lo sepan y quieran preguntar y no lo hacen. Entonces sí les voy a solicitar eso. Otra cosa que voy a tratar de que hagamos es tener completamente una interacción, ¿verdad? Porque no es aquí solamente venir a hacer un monólogo, sino que haya participación, pues, porque esa es otra de las cosas que también de alguna manera se evalúa. Entonces, ya sea que usted o abra el micrófono o me comparta su pantalla o mande al chat alguna consulta, también todo eso es válido. De hecho, van a haber momentos en que yo les voy a solicitar que me hagan captura de pantalla, de sus pantallas, de lo que estén haciendo y me las manden por el chat para ir evidenciando también ahí el trabajo que ustedes vayan haciendo. ¿Okay? Estamos a unos cuantos todavía que faltan porque en teoría son como, creería que son como 16, no sé si son 16 o 15, pero faltan unos cuantos ahí. Entonces, y lo otro, no se les olvide, por favor, siempre, siempre. Por eso los molesto siempre el primer día porque eso quiero que ya quede como norma. Cada vez que ustedes entren al Zoom, verifiquen que tengan su nombre completo. Si la cuenta de Zoom no es suya, sino que se la han prestado, verifiquen siempre que tenga su nombre, por favor, porque si no tiene su nombre, al finalizar la sesión se genera un informe. Ese informe, si no lleva su nombre tal y cual está en el DUI, va a aparecer como que usted no ha estado en la clase. Entonces, ese tiempo se va a perder y se va a ir descontando de su tiempo mínimo que tiene usted que participar. Entonces, por eso los molesto siempre los primeros días. Que siempre se acuerden de poner su nombre completo. Ahorita aquí solo me falta, quiero ver, Lupita Reyes. Ahí sí la voy a molestar, si me puede poner su nombre completo. Así como me aparecen todos los demás, todos tienen ya el nombre completo. Ahí solo me falta ella y quiero ver. Sí, nada más. Es la única que me falta. Bueno. Vamos a ir comenzando entonces. Primero, este día que vamos a ver son los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Nuestro objetivo para este día, para esta sesión, es el siguiente: que podamos reconocer o comprender los conceptos básicos de lo que es Excel y el buen uso y manejo de lo que es este programa. Y empiezo con la primera pregunta. Y aquí necesito, por favor, que me sean sinceros, porque necesito saber si es o no es así. Ahorita, todos pueden por lo menos abrir el Excel. Y si ya lo tienen abierto, mucho que mejor. Si no, necesito saberlo, por favor, para ayudarles. Si alguien necesita que le apoye. Sí, yo puedo. Ok, muy bien, gracias. ¿No hay nadie que tenga problema para abrir el Excel? Ya la tengo abierta. Ok, gracias Alejandro, muy amable. ¿Veis? ¿Todos? Va, creería entonces que estamos bien, ¿verdad? Que todos no tiene nadie problema. Ahora vengo con la siguiente pregunta. Los que puedan y los que sepan, necesito que me pongan ahí en el chat qué versión de Excel tienen. En este caso de Office, ¿qué versión de Office tienen? ¿A dónde veo eso? Ok, vale. Ahorita les paso entonces. Me voy a pasar a la hoja de Excel y lo voy a compartir. Permítanme. Ok, solo me confirman si están viendo ya la interfaz acá de Excel. Sí. Sí, ok, vale, perfecto. Vaya, si ya ustedes están así en esta parte de la pantalla, ustedes se van donde está a donde dice aquí archivo, aquí en archivo. Se van después, ahí hasta el final donde les aparece cuenta y ahí en cuenta van a ver. Ahí les dice ahí qué versión tienen. Puede ser 2016, 2013, 2019, 2021, el 365, o sea, no sé. Pero necesito saber cuál es la versión que tiene de Office. Véanme ahí, por favor. Tengo el 2021. Ok, excelente. Excelente.
2025. ¿2000 qué me dijo, perdón? 2021, Francisco. No hay nadie que tenga abajo del 2016. Todavía 2013 podemos ser, no hay problema. César 2021, ok. Dice Professional Plus 2013. Va, estamos bien, no hay problema. 2013, abajo del 2013 ahí sí tendríamos problema. El 365 tiene Belén. Ok, estamos bien, no hay problema. ¿Por qué les pregunto esto? Porque primero necesito saber, en el básico no tienen mayor problema, no van a tener mayor dificultad porque es básico, pues, y las funciones que lleguemos a ver no creo que afecten. Y en algunos casos es por las versiones. Entonces, tal vez en algún momento, pero eso ya cuando estén allá un poquito más adelantado, allá en el intermedio, van a utilizar algunas funciones que no, posiblemente ustedes, por la versión que tengan, no esté ahí. Aún en la 365 hay funciones que están en la 365 y no están en la de escritorio y viceversa, pero eso en su momento lo vamos a ver. Por eso también, si hay algo que estamos viendo y usted no encuentra, avíseme. Ok, Adriana, gracias. 2021 también. Porque si no, de lo contrario, si ustedes no me dicen nada, si yo les pregunto y nadie dice nada, y nadie me dice ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, entonces yo me voy a dar por entendido de que todo está bien y yo voy a continuar. Miren que solo son 16 horas, es poco. Para todo lo que es Excel, es poco. Entonces, por eso necesito que me ayuden ustedes también en ese sentido para que vayamos caminando sin ningún problema. Bueno, ya me dijeron la primera de la versión del Office. La segunda, alguien me puede decir, ya sea que abra el micrófono o que me lo ponga en el chat, alguien me puede decir cuál es la diferencia entre Microsoft y Office. ¿Cuál es la diferencia entre Microsoft y Office? ¿Alguien? ¿Alguien? Vamos a ver aquí qué me pusieron. No, dice Idalia, no. O sea, ok, muy bien. Sí, no, no importa si no saben, no. Ustedes solo pónganme. Ok, Idalia me dice que no sabe. Ok, entonces creo que no, ¿verdad? Nadie. Ingeniero, yo tengo una idea, pero no sé si es No lo importa, correcto. vamos a ver, Alejandro, De dígame. Microsoft sería como el software y el Office sería como el aplicativo. No sé si sería algo así. Ok, va, no, está bien, no hay problema, Alejandro. Y ahí por ahí más o menos anda. Ok, esta es otra cosa. Si de repente ustedes escuchan alguna palabra que ustedes sientan que es en chino o en ruso que les estoy hablando, pregúntenme, ¿verdad? Porque posiblemente yo les esté hablando en algo normal y ustedes no lo entiendan, entonces me avisan, por favor. Microsoft, empecemos por Microsoft. ¿Qué es Microsoft? Microsoft es la empresa desarrolladora de los software. Hay dos elementos, ¿verdad? Que software y hardware. Hardware es toda la parte tangible, software es la parte intangible, que se refiere a todos los programas. Y ya por ahí, y lo decía Alejandro, habló de algo que dijo lo que es el aplicativo, que el software también se divide en diferentes maneras, pero el Excel es un software aplicativo. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite a nosotros trabajar. Entonces, Microsoft, la empresa que desarrolla el software, que es la misma que desarrolló o desarrolla Windows, los Windows que nosotros tenemos ahí, ya sea desde allá, cuando fueron los primeros Windows 1.0, 2.0, 3.0, hasta el que conocemos el Windows 11. Y también desarrolla la parte de Office. Toda la paquetería, la suite de Office, está comprendida por programas como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, todos esos. O sea, hay una serie de programas que comprenden a toda el bagaje de Ofimática. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Y dentro de la suite de Office está Excel, que se encarga o es un cuadro electrónico. Es un cuadro, una hoja electrónica que es con la que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Okay? Ya teniendo eso en cuenta, entonces vamos a empezar a ver
la parte de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es lo que nosotros estamos viendo y lo que ustedes tienen ahí en pantalla. Entonces, empecemos a ver. Necesito que me diga alguien si sabe cómo se llaman todas estas partes de acá. Todo eso que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Alguien tiene idea? Por lo menos alguna idea que Celda. tenga. ¿Qué manda? Celda. No. Ah, permítanme, ¿qué pasa que ustedes? Permítanme, ya sé por qué. ¿Por qué? No vieron el recuadro de color, ¿verdad? Permítanme, eso. No. Ok, por eso, ahorita lo voy a poner. Vaya, creería que hoy sí. Vamos a ver. Hoy sí se ve, ¿verdad? Hoy sí. Ok, vaya. Eso que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Alguna idea que tengo? Habla de esa herramienta. No sé. Bueno, ¿verdad? ¿Cómo? Menú de herramientas. Ah, por ahí anda, un menú. Ajá, de hecho sí, es un menú. Ok, eso se conoce y vayan ustedes tomándolo en cuenta porque de aquí en adelante vamos a estar, cuando les diga, mire, váyanse a tal lugar, váyanse a esto, ustedes ya van a saber. Eso se llaman pestañas. Y en mi caso, yo tengo todas esas pestañas. Ustedes puede ser que tengan más, que tengan menos, puede ser que alguien de ustedes tenga, según la versión, eso depende de la versión del Office que tenga, puede ser que alguien tenga un nombre diferente en algunas pestañas. Díganme si alguno de ustedes tiene alguna pestaña de las que yo tengo con un nombre diferente. Y como les digo, pueden tener más o pueden tener menos pestañas. No necesariamente tienen que ser las mismas. No, todas son iguales. Entonces creo que sí, ¿verdad? Todas son iguales. Nadie tiene un nombre diferente. Vale. Ya con eso ya tengo idea de por dónde andamos también. Ahora, venimos en la otra parte, que es esto que está aquí. Vale. Ya se acuerdan que eso se llaman pestañas. Esto que está acá, todo eso que está ahí, ese rectángulo que tengo, se llama cinta de opciones. Entonces, recapitulando, esto que está acá se llaman pestañas. Y esto que está marcado acá abajo se llama cinta de opciones. Cada pestaña tiene acá su cinta de opciones, su cinta de opciones propia. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá esto no. Esto que está acá, que es el inicio, esto, acá inicio. Todo lo que está acá es la cinta de opciones de la pestaña Inicio. Y la cinta de opciones, a su vez, está dividida en grupos. Eso está dividido en grupos. ¿Cuáles son los grupos o cómo me doy cuenta de los grupos? Así, miren, en estas líneas verticales que tenemos acá, ¿ve? Todos estos me dividen los grupos de cada cinta de opciones. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, en la pestaña Inicio, tengo el grupo de portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición y complementos. ¿Ok? Entonces, vengo a preguntarle acá. Uy, quiero ver, perdón, que no. Ah, Lupita, le aparecen solo 8 opciones, dice. Ok, estamos, no hay problema. Vamos a ver a quién me puede ayudar acá. Le voy a preguntar a César. César, hágame un favor, César. ¿Me puede decir usted cuántos grupos tiene en la pestaña datos? Ya le confirmo, Ok, ingeniero. ok. Bueno, 9. 9, ok, Sí. vamos a ver. Los demás, ¿qué me dicen? En la pesta, en la, en la 6. pesta, 6. 5 me aparecen 5, 6. en el mío. Ok, vamos a ver cuánto más. 6, dice Lupita, 7. Ya vamos 6. subiendo otra vez, 6. Parece apuesta, pero ahí vamos. Y dice, este es el grupo de, en mi caso, yo tengo este que es obtener y transformar datos, consultas y conexiones, ordenado y filtrado, herramienta de datos, previsión, esquema y análisis. En mi caso, ¿verdad? 7 tiene bellas también. Si nos vamos a la pestaña vista, vean, en la pestaña vista ahí tenemos, en mi caso, vista de libro, mostrar, zoom, ventana, macro.
son las partes que tengo acá, ventana, todas estas que está ahí. Como ven, cada uno tiene diferentes. La mayoría vamos a tener lo mismo, porque las versiones casi todas son iguales, son bastante parecidas a las que tenemos. Salvo algunas excepciones, va a cambiar, pero por lo general son las mismas. ¿Okay? Entonces, ya vimos esto que es la ¿qué dijimos que era esto? ¿Qué es esto? Pestaña, Muy bien. pestaña, ¿Y esto que estoy acá marcando, qué es? grupo, Muy ah, bien, o cinta, excelente. No, muy bien, eso es un grupo, ese es un grupo. grupo, solo ese. Todo esto que está acá, eso sí es la cinta de opciones. Muy bien, ahí estamos. Vamos con la siguiente. Ustedes deténganme si en algún momento se me quedan o quieren que se les haya o no se les haya olvidado o no les haya quedado claro. Esta parte de acá, eso se llama barra de título. ¿Y qué me aparece en la barra de título? En la barra de título lo que me va a aparecer o lo que me aparece es el nombre del archivo o del libro. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre libro y hojas? ¿Alguien tiene idea de cuál es la diferencia entre libro y hojas? Esta es una hoja que la mayoría creería yo que tienen hoja. Una hoja nada más. ¿No? El libro entiendo que es como el archivo, el nombre del Muy archivo. bien, excelente, así es, exactamente como lo dijo. El libro es el archivo como tal, y el libro puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las hojas que quiera. ¿De qué va a depender? ¿De cuántas hojas tenga? De la capacidad de su equipo, de recurso, de hardware que usted tenga en el equipo. Entonces, usted va a trabajar como bien una hoja, como 5, como 10, como 15, 20 hojas en el mismo libro. Pero todas esas hojas forman lo que se conoce como libro. Me imagino que la mayoría de ustedes les aparece el libro 1, ¿verdad? Porque es el primer libro o el primer archivo que han abierto. A no ser que ustedes ya hubieran abierto antes uno, ya les va a aparecer libro 2 o libro 3 o libro 4, dependiendo cómo sea. Y ese nombre cambia hasta el momento en el que nosotros guardemos el archivo. Mientras no lo hayamos guardado, siempre se va a seguir llamando libro, libro tal, libro tal. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Vamos a ver. Sí, Francisco, puede tener una hoja, dos hojas, como les decía, 25, 30 hojas pueden tener. No hay ningún problema. Y cada uno trabaja de forma independiente, pero al final todo forma parte de un libro. ¿Ok? ¿Estamos? Vale. Ahí ustedes vayan anotando. Luego vamos a ver esta parte. Esto que está acá, miren. Esto se llama barra de fórmulas. Todo esto que está acá. Barra de fórmulas. ¿Y qué voy a encontrar en la barra de fórmulas? Voy a encontrar los datos que introduzca dentro de la hoja electrónica. Hay tres tipos de datos que pueden introducirse en una hoja electrónica. Una es dato numérico. O sea, números. Dos, datos alfanuméricos, quiere decir que letras y números. Y tres, fórmulas o funciones. Esos son los tres tipos de datos que podemos introducir nosotros en una hoja o electrónica que estamos acá, o sea, en cada una de estos espacios que hay ahí. Entonces, todo esto que está acá es la barra de fórmula y aquí nos va a ir apareciendo toda la información. Aquí toda la información que nosotros vayamos colocando en la parte esta de las celdas, ahí nos va a aparecer. Luego viene la otra parte, que es esta. Este es el cuadro de nombre, eso que está marcado ahí. Es el cuadro de nombre. Y en el cuadro de nombre, ¿qué me aparece? Bella dice, ¿a dónde le aparece como hoja, Bella? Aquí arriba. Aquí en esta parte, ¿qué le aparece a usted como hoja? No sé, ahí me confirma, porfa, si es así. Dice ¿Qué manda? abajo puso ella. ¿A dónde? Ay, perdón, gracias, gracias. Ah, sí, es que abajo es, estas son hojas, las de aquí abajo son hojas. Todas estas son hojas. De hecho, vean ustedes que ahí les va a aparecer un signo más que es para abrir otra hoja. Por ejemplo, doy clic ahí
O le dan clic ustedes ahí también y les va a aparecer hoja 2. Y así, a medida vayan más poniendo, va a ir subiendo más las hojas 3, 4, 5 y ahí se va a ir. ¿Okay? Y, pero aquí arriba siempre va a decir libro, 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 cualquier cosa. Ok, muy bien. Siguiente. Les decía, el cuadro de nombre, ¿qué hace? El cuadro de nombre me indica el nombre de la celda en donde estoy posicionado. Y en el caso de la celda, ¿cuál es la celda? La celda es la intersección que se da entre la columna y la fila. La columna está representada por letras, la fila está representada por números. Entonces, la intersección que se da entre estos dos, aquí, esto se llama celda. Y cuando yo les diga a ustedes, por ejemplo, mire, posiciónese en la celda B1. ¿Qué es lo que hacen algunos? ¿Qué es lo que ustedes no deberían de hacer? Cuando le digan, mire, váyase a la celda B1, es que debe de hacer esto y hacer esto. Darle clic. Porque si usted solo está acá y le dicen, váyase a la B1 y usted se posiciona solamente ahí, no está haciendo nada porque siempre se queda en la misma celda. ¿En qué celda estoy posicionado yo ahorita? ¿Quién me dice? ¿En qué celda estoy posicionado? En la I8. Muy bien, excelente. En la I8, ¿verdad? Aquí está. Miren, la celda es como que tuvieran, sí, veía, muy bien. Ahí es como que tuviéramos un nombre y un apellido. La celda es como que tiene nombre y apellido. El nombre que es representa la letra y el apellido que sería el número. Entonces, de ahí es donde sale el cuadro de nombre que me indica en dónde estoy ubicado. ¿Okay? Sigamos. Luego tenemos en esta parte de acá, esto, son dos barras de desplazamiento que tenemos, una que es vertical y otra que es horizontal. Una con la que yo puedo de irme moviendo, navegando para arriba, para abajo y otra para la izquierda, para la derecha. Estas son las dos barras de desplazamiento que tengo. Entonces, cuando nosotros utilizamos una barra de desplazamiento, venimos, nos colocamos acá. Miren, aquí como no tenemos nada de datos. O sea, está libre ahorita prácticamente, la hoja está limpia, no puedo, sino que llego hasta ahí. Igual acá para la derecha, no me puedo mover más. ¿Qué hago para posicionarme ahí? Algunos hacen eso, ¿ve? Y sí lo pueden hacer, pero digamos, si ustedes están bien abajo, no van a ir aquí una por uno pasando, la verdad, sí, sino que van a tomar acá la barra de desplazamiento con el clic sostenido y lo mueve. Ahora pregunto. ¿Se entiende cuando yo les digo tecla o clic sostenido? ¿Se entiende a qué me refiero cuando les digo eso? No. No. Ok. Entiendo que tenemos ahí la tecla sin soltar. Exacto. Eso es, Idalia. Eso es lo que acaba de decir Idalia. Cuando les diga tecla tal sostenida, es porque ustedes tienen que presionar esa tecla y no soltarla. Eso, justo lo que acaba de decir. Y cuando les diga clic sostenido, es porque le dan clic al mouse y no lo sueltan. Díganme, por favor, ¿cuántos de ustedes están utilizando mouse ahorita? ¿Cuántos de ustedes tienen mouse? Yo. Uno. Yo, okay. No, Tres. no tengo. Tres nada más. Yo no. Cuatro. Ok. Entonces, vaya, para los que tienen, igual para los que no tienen, que en algún momento llegan a utilizar. ¿Cuántos botones tiene el mouse? El normal, ¿verdad? No, no estamos hablando de un mouse gamer, sino que el normal. ¿Cuántos botones tiene? Dos. No. No. Dos y la cosita esa, no sé cómo se llama. ¿Cuál es cuál la cosita? ¿Cuál es la Ay, cosita? ¿cómo Tiene se tres. llama? Son tres los que tiene. Ah, El clic derecho, el clic izquierdo, que es el normal, o sea, el que normalmente nosotros utilizamos, ese es el clic izquierdo. El otro es el clic derecho. Y vamos a ver si hay alguien que sabe cómo se llama eso. Cuando yo le doy cursor. aquí, ¿cómo? Cursor. No. Esto que me aparece ahí, ¿cómo se llama? Porque es algo que van a estarlo oyendo bien seguido. Ok, Annie. Barra de. No.
Esto se llama menú contextual. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, miren, váyase al menú contextual, es porque usted se posiciona, por ejemplo, en X celda y le da clic derecho. De ahí sale el menú contextual. Ese es el menú contextual. Entonces, esa es la segunda. Ya tenemos la primera, que es el clic izquierdo. La segunda, que es el menú contextual, que lo que hace es sacar un menú de opciones de acuerdo en la celda donde esté ubicado. Y el tercer botón o el tercer clic donde está, está en la ruedita que se llama scroll. Aquí, así se lo, aquí se los escribo, ¿no? Eso, así se llama, scroll. Ahí tienen el tercer botón. ¿Y ese para qué me sirve? En Excel lo pueden ver, o cuando ustedes están hablando, también viendo Word o están en un PDF. Ve, usted le da clic ahí y usted puede ir bajando. Usted solo le da un poquito para abajo el mouse y ahí suelta y él solito va bajando. Si usted después le da para arriba, usted solo medio mueve para arriba, lo deja, ahí lo suelta. Y ahí él solito va para arriba, ve, sin estarle haciendo más. Ya Eso después le va. sería, Ajá. perdón, eso sería Dígame. sobre el scroll, con Ese es el en el scroll. scroll. Sí, usted tiene que presionar la ruedita esa, que es el scroll. Usted lo presiona y ahí le aparece eso. Y ya usted ya solo se desplaza. En el caso de Excel, así. Y el Word también. Solo le da clic y se mueve un poquito para abajo, para arriba y ahí se va moviendo. Para el, cuando está leyendo un documento PDF, no, ese creo que tiene que, usted debe tenerlos sostenido, clic sostenido del scroll para que pueda usted hacer eso. Y para no estarle dando vuelta a la ruedita, pues eso es lo que hace. Pero en vez de estar, no estar haciendo esto, ve con la ruedita, usted solo le da el clic del scroll y baja. Y ahí ella solita va para abajo. Ok. Vamos bien hasta Y acá. esto en el caso de los que no tenemos mouse. Vale, en el caso de los que no tienen mouse, siempre van a ustedes solo tienen dos clics en el mousepad. En el mousepad ustedes tienen dos clics, ¿verdad? Siempre está el izquierdo y está el derecho. Vale. Hay algunas funciones que se pueden hacer, pero ahí es con los juegos de dedos, pero en algunas ocasiones se, ¿cómo les digo? Depende del tipo de computadora, porque no todos son iguales. La mayoría de veces, si usted, por ejemplo, le da un, vale, el zoom, vale, si es el zoom, usted sabe que este es para alejarlo o para acercar la hoja, ¿verdad? ¿Cómo Sí. hago un zoom con el mouse? Para los que tienen mouse, esto lo pueden hacer los que tienen el mouse. Le dan clic sostenido y mueven el scroll. La ruedita, pues, ve. La mueven para adelante, para atrás, con el control sostenido y hacen eso, para no estar haciendo esto, ve aquí manualmente haciendo eso. En el caso de los que no lo tienen, ¿qué hacen? Tienen que, espérenme, sí me está, me logran ver la pantalla, ¿verdad? T Sí. tienen que hacer así, ve esto, así en diagonal, abrir los dedos y cerrarlo. Esto para hacerlo zoom y esto es para bajarlo. Prueben ustedes ahí, para los que tienen laptop. Tienen que ser en diagonal. Miren si les funciona. Como les digo, eso va a depender que en algunas marcas es diferente. Pero en la mayoría debería de funcionar. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, así es como ustedes van a ir viendo cómo se van ambientando a trabajar tanto con el mouse como con el teclado. Miren, trabajando con el teclado y el mouse se pueden ahorrar un montón de tiempo. Yo los invito a que ustedes tengan ahí a la mano, ya sea el Word abierto o que tengan alguna libreta donde vayan anotando, porque hay un montón de cosas que si ustedes no las anotan, después se les va a olvidar y créanme que les va a servir. Si de verdad quieren ustedes manejar el Excel, empezar desde ya. No esperar hasta, no cree que hasta cuando ya esté allá en el intermedio, en el avanzado. No, desde ya empezar a manejarlo, vayan anotando las cosas para que después las vayan ustedes repasando. Y si usted empieza a trabajar con los que se llaman, lo que se conoce como short key, que es la combinación de teclas que usted puede hacer, va a ver cómo le va a optimizar el trabajo. Va a ser mucho más rápido. De hecho, esta parte de acá se me había olvidado decirles. Esto de acá. Por casualidad, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Esa parte de ahí, esa sección. Barra de herramienta.
tiene otro De nombre. acceso rápido. Exacto, muy bien, ya lo dijo. Barra de acceso rápido y ahí que aparece, ahí aparecen las opciones que más nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, aquí está el de para grabar, para deshacer, para rehacer, para abrir un nuevo archivo, perdón, para abrir archivo, para crear un nuevo libro, aquí tengo otro que es para formulario. Y aquí tenemos una opción, ustedes tienen que tenerla ahí también, que es para personalizar. Le dan clic ahí y ahí aparecen todas estas opciones. Miren, quiero quitar una de las que están ahí. Bueno, le quito este de vuelta. Quiero ponerla nuevamente o quiero poner otra. Bueno, puedo poner este aquí. Y ahí van. Ahí ustedes pueden ir poniéndole, personalizando la barra de acceso rápido. ¿Para qué es? Como su nombre lo dice, es para que las opciones que ustedes más utilicen la puedan ustedes utilizar mucho más rápido y no andar dando tanta vuelta. Pero, como yo lo que quiero es que ni siquiera se vayan ahí, sino que ustedes utilicen la combinación de teclas para hacer mucho más rápido todo, ya ni se van a acordar de que esto está aquí. Esa es la idea, que ustedes vayan viendo eso. Ok, necesito saber, ¿hay alguna consulta acá de lo que me haya quedado, que a ustedes no les haya quedado claro o que no sepan? Es el momento. Vamos bien. Vamos bien, ok, va. Perfecto, entonces voy a empezar aquí a molestar y voy a necesitar que me empiecen a compartir pantalla. Vamos a ver, ¿puedo molestar aquí a Idalia? ¿La puedo molestar a usted? Veamos. Puede compartir su pantalla y los demás van a hacer lo mismo que voy a pedirles. Le doy compartir pantalla. Ajá, tiene las opciones de pantalla. Si es pantalla, va a compartir todo lo que está haciendo su pantalla. Si no, solo escoge la ventana donde está el Excel. No sé Cualquiera de si las en dos. mí. No. No, nada todavía. Ahí está, ahorita ya está cargando. Ah, que ustedes desde el cel está. Sí. Ajá. Pero no tiene el Excel ahí, ¿verdad? No, estoy en la computadora. Ah, no, no, así no podría ser. Sí. No, ahí lo Ajá. que tendría que hacer es habilitar la cámara y ponerla en la pantalla. Voy a darle vuelta a la cámara. Pero deje de compartir, porque ahí de nada sirve ahorita que. Sí. Vale, si no, alguien que ahí. Vale, lo que está buscando, de todo modo, ya voy a molestar nuevamente. Lupita, creo que tiene Okay. por acá. Lupita, usted sí está compartiendo, ¿verdad? Vale, quiero ver algo. Vamos a ver. Ahí acérqueme un poquito más el teléfono a la pantalla, porfa. Vaya, hagan una cosa. Yo necesito que todos hagan lo mismo. Aquí no alcanzo a ver todavía este. Bueno, usted está en la. ¿En qué celda está, Lupita? En la En la A1, ¿verdad? uno A, uno A, A1. No, A1. A Siempre uno. primero letra, después número. Vaya, Bueno. todos. Quiero que se vayan a la celda G10. G de gato. G10. Ahí está, muy bien. Hoy sí alcanzo a ver. Ahora todos. Si ustedes ven, si están dentro de esa celda, ¿qué forma tiene el cursor ahorita? Si están dentro de ese recuadro, ¿qué cursor? ¿Cómo está el cursor? ¿Qué parece? Una cruz Una verde. crucita blanca, ¿verdad? Ok, excelente. Vale. Ahora quiero que ustedes se vayan al borde o a la orilla de esa celda donde están ustedes ubicados. Váyanse al borde o a la orilla de la celda donde están ustedes ubicados. Vaya, y quiero, si alcanzan a ver ustedes, porque aquí está Lupita todavía compartiendo su pantalla, vean a dónde se fue ella. Necesito saber quiénes más han hecho lo mismo. ¿Quién más ha hecho lo mismo de irse ahí?
La pantalla de ella no se mira, pero es una cruz con Ajá. flechas hacia Ah, ok. No diferentes. alcanzan a ver ustedes. Vaya, para que lo puedan ver, aparece el cuadrito de ella, solo que se ve en chiquito. No sé si así lo ven ustedes. Usted lo vemos. Ya usted lo ve. A mí me están viendo. ¿Sí? Hombre, espérenme. Pues no sé por qué lo son. Ok. Vaya. Vamos a ver si se puede ahora. Y ya. No, ahora ya no lo ven, ¿verdad? Ya no lo ven. Vaya, pero ustedes ahorita sí están viendo mi Excel. Ahorita. Sí, Vaya, ok. así es. Vaya, ok. Ustedes, y según lo que hizo Lupita, hizo esto. Les dije la celda G10, ¿verdad? Y Sí. se vino para acá. Y algunos de ustedes hicieron lo mismo también. O alguien hizo algo diferente a esto. Estamos. Ahí están, ok. ¿Qué fue lo que les solicité yo que hicieran? ¿Que se fueran a para dónde? A la celda C10, G10, perdón. G10, pero ¿qué parte de la celda? Encima. Encima, A la esquina. No, no, tampoco, usted no le ha dicho a la esquina. Ya está cambiando usted la versión. Y dije al borde cabal, al borde o a la orilla. Y entonces, ¿qué me hizo la mayoría? Bueno, según lo que me han dicho, hicieron esto. Cuando les digo váyanse a la esquina o al, perdón, cuando les digo váyanse al borde o váyanse a la orilla de la celda, todos agarran para la esquina. Esa es la esquina. Y esa es cosa diferente al borde. Si ustedes suben un poquito más, van a ver que tiene cuatro flechitas. Sí. ¿Verdad? Y ahí, si ustedes se mueven por toda la orilla esa de la celda, miren, están las cuatro flechitas siempre. Tienen todo este espacio, ¿ve? Para que ustedes puedan movilizarse. Ese es el borde de la celda. Esto que está aquí es la esquina de la celda, que eso nos sirve para otra cosa. ¿Ve? Cuando pone cuatro flechitas, una. Aquí en la esquina pone un signo como el más o una cruz. Es, vean la diferencia. Entonces, si yo estoy sobre la celda y me aparece una crucita blanca, eso que me indica que estoy aquí listo para seleccionar celda. Yo me voy acá, me voy acá, yo estoy seleccionando una celda. O puedo seleccionar varias celdas, ¿ve? ¿Ve? Con el clic sostenido, yo puedo seleccionar varias celdas. Ahora pregunto, si yo hago esto de acá, ¿qué selección estoy haciendo? ¿Selección de qué estoy haciendo ahí? De columna. De columna, dice Dale, ok. ¿Quién más la apoya? De columna. De columna, dice Nelson. Ok, entonces quiere decir que esto es una selección ¿de qué? Fila. De fila. De fila. Segurísimos. Así como Sí. que les dijera, mire, si ustedes están seguros, van a tener 10, si no, van a tener 0. ¿Están? Sí, seguro. Sí. Ya veo que sí. Pero no, se quedaron con 0. Porque esta es una selección de celdas. Esa es una, ahí está Francisco, ya dijo, selección de celdas. Esto que hago acá es una selección de celdas. Esto que está acá es una selección de celdas. Cuando yo hago una selección de columnas, cuando yo me posiciono sobre la letra, ¿ve? Y miren cómo aparece el cursor con una flechita negra más gruesa. Le doy clic y ahí ya seleccioné toda la columna, todita la columna, desde aquí hasta allá, la última. Si yo quiero seleccionar la fila, me posiciono en el número, clic y ahí selecciono todita, todita la fila, hasta la última. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántas filas tiene la hoja esta de Excel? ¿Cuántas filas tiene? Infinita. Infinitas y más allá. A lo Buzz Lightyear. Vamos a ver quién más. ¿Quién más tiene una idea de cuántas tiene? Sí tiene tope, pero no me acuerdo cuánto es la cantidad. O sea, sí tiene un final.
Busquemos ahí a ver cuánta es. Averigüemos cuánto es, cuántas filas tiene. A ver quién me dice. Un 1.048.576. Exacto, muy bien, 1.048.576. Ahora, ¿qué hizo para irse hasta abajo, hasta llegar al fondo? No sería control shift hacia abajo. Ah, ok, vamos a ver, ya está el primero ahí. Vamos todos a la celda A1. Vamos a hacerlos uno, todos a la celda A1. Control sostenido y cursor hacia abajo. Sí saben cuáles son las teclas cursoras, ¿va? Ya sea que le llamen teclas cursoras, teclas direccionales o a más no ver las flechitas. Ahí, control sostenido, el cursor hacia abajo y los va a llevar hasta la última fila, que es 1.048.576. Esa es la última. Ahora que ya saben cómo hacer eso, ¿cuál es la última columna? Ajá. Fíjense que ya empezamos a utilizar la combinación de teclas. ¿Cuál sería la última? XF. Muy bien, esa es XFD, ¿ve? ¿Cómo se llama? Control sostenido, perdón, y cursor hacia la derecha, ahí llego. En justo esa es la última celda. La última celda, ¿cuál es? La XFD 1.048.576. Esta es la última celda. ¿Cómo hago para regresar al principio? Control inicio o control home. Y me lleva hasta la primera celda. Control inicio sostenido, perdón, control sostenido y después inicio o home y ahí lo llevo hasta el principio. ¿Sí le funcionó? Sí. Ok, vaya, ya tenemos las primeras combinaciones de teclas. O sea, sí es finito. Son finitas las celdas. Tanto en las filas como en las celdas. No quiere decir que son infinitas. Sí llevan ya en su tope. ¿Y será que alguien se las acaba? ¿Que ocupen tanto registro? Sí, hay personas que se las terminan. Y por eso es que también se hacen más hojas y se trabajan con otros archivos. Y después, cuando ustedes vayan más adelante, y van a ver otras opciones que van a tener para poder trabajar con Excel también. Porque hay ocasiones que se llenan, todo eso se llena de información. ¿Ok? Bueno, vamos a la otra. Vamos ahora a ver, en el caso cuando empecemos ya a trabajar como tal las celdas que están acá, nos posicionamos en la primera celda otra vez. Posicionémonos ahí y vamos a digitar así, lo mismo que yo estoy poniendo aquí. Traten de poner lo mismo. Y ya voy a solicitarles ahí que me hagan otro trabajo. Vean que está, solo me confirman, a ustedes les aparece sí también, el cursor está ahí parpadeando. Sí. Sí, ok. ¿Qué pasa si le dan escape? ¿Qué sucede si le dan escape? Desaparece, se borra. Desaparece. Ok. ¿Qué hace la tecla Escape en Excel? Lo que hace es que me aborta la acción que yo estoy realizando en el momento. Yo no puedo decir acá, así como lo tengo, si le doy Escape, no puedo decir que me borró la información. No, porque si yo vengo y digito Excel y termino la edición, ¿cómo? Dándole Enter. Ahí ya terminé de hacer la acción que estaba haciendo. Si yo después presiono Escape, no hace nada. No hace absolutamente nada. Entonces quiere decir que Escape no me sirve para eliminar ningún dato, sino que para abortar la acción que esté haciendo. Y como yo no había terminado la acción porque no le había dado Enter, entonces por eso es que me desapareció lo que tenía. ¿Sí se entiende esa parte? Tengo una duda, Dígame. la tecla escape, disculpo, ¿cuál es? Ese es para abortar la acción que esté desarrollando en el momento.
En este caso era una edición en la celda. Entonces, como no había terminado de completar la acción, entonces le di escape y ahí me abortó la acción. ¿Cómo completo la acción de editar en una celda? Al momento que yo le doy enter. En ese momento, entonces sí, yo ya he cumplido. Como es algo que nosotros vamos a estar utilizando de aquí en adelante y no lo podemos quitar, yo necesito que me puedan reconocer el teclado que cada uno de ustedes tiene. En primer lugar, quiero que me digan si su teclado está en inglés o en español. En español En español. ¿Cómo reconocemos que está en español? hay una parte porque dice fin, pausa, Ah, bien, ok. control. Vaya, ¿quién más me dice por qué está en español? Si no fuera eso, que aparece, que fin y todo eso. Está en inglés. Vale, ¿cómo reconocen entonces lo que está en inglés, Carlita? Home and insert Ah, ok, delay. vale. Igual las letras están ahí en esa. Vale. ¿Quiénes tienen la ñ ahí en el teclado? La letra ñ. Yo la tengo. Vaya, los que tienen la letra ñ en su teclado es porque ese teclado está diseñado para tener una distribución en español. Ojo con esto, que no necesariamente así va a ser. Usted puede tener la ñ ahí y puede ser que no le aparezca, sino que le aparezca el punto y coma. Los que tienen teclado en inglés no tienen la ñ. En vez de la ñ tienen punto y coma y tienen los dos puntos. Depende de la distribución del teclado que usted tenga. Como les digo, algunos van a aparecer y otros no van a aparecer los caracteres. Entonces, eso es importante reconocer y necesito que todos nos pongamos ahí en sintonía porque vamos a utilizarlo. Entonces, no vamos a estar a última hora viendo eso. Veamos. Quiero saber si ustedes se acuerdan de los operadores relacionales. Vamos a ver si se acuerdan de eso. El primero, va, el primer operador relacional. ¿Este cuál es? Más fácil. ¿Cuál es? No, no me estén asustando. ¿Cuál es ese? El igual. Igual, ese es el igual. Este. Mayor que. Ok, este. Menor que. Muy bien. ¿Y este? Mayor o igual. Mayor. Perfecto. ¿Y este? Menor o igual. Menor o igual. ¿Y este? Más o menos me Diferente va a a. decir. Ah, ok, muy bien. Diferente o distinto a. Ah, ok, ahí estamos bien. Necesito que me verifiquen ustedes si todas esas, de esos caracteres los encuentran. Bueno, estos saben de que son dos, ¿verdad? El mayor que y el signo igual. Igual que este, igual que este, son dos. Pero necesito que me ubiquen estos. Estos tres que me ubiquen. Si les aparecen a ustedes cuando los digitan. Y aquí les voy a poner otros que necesito también que me ubiquen. Necesito que me ubiquen esto. ¿Qué son estos? Los paréntesis. Estos. Las llaves. No. Corchetes. Sí. ¿Y estas? Llaves. Estas sí son las llaves, ¿verdad? Este. ¿Alguien sabe cuál es ese? Ese es el de exponenciación o de potencia. Este. Las comidas. Doble comilla, ajá, doble comilla, muy bien. Ah, vamos a ver cuál otro necesito que me busquen. Ah, este, ¿saben cómo se llama? La I. No sé. Ese no es el Ampersand. I comercial, es conocido o bien como la I comercial o el ampersand, una de esas dos. ¿Okay?
Vamos a ver cuál otro me falta. Ah, este. La culebrita y la ñ me van a decir. ¿Cuál es esa? Esa es la virgulilla. Esa se llama virgulilla. Va, entonces yo necesito que por lo menos las que me interesan son estas y estas. Esas sí necesito que me las ubiquen y que vean que aparezcan en algún lugar porque las vamos a estar utilizando. Ah, y lo otro también me falta aquí esto, ¿eh? Esto y esto. Los dos puntos y el punto y coma. Sí. Y obviamente la coma, ¿verdad? Que son las más fáciles. Ok, vaya, eso sí, averígüeme por favor si todos tienen eso. Porque lo vamos a necesitar. Sí, Francisco sí dice que ya, ya tiene. Ok, vaya. Entonces, primero es averiguar dónde están, si corresponden a las teclas que ustedes tienen. Ah, por cierto, si algunos tienen algunas laptops, si todos reconocen las teclas de función. Si son en la Sí. parte superior, ¿verdad? Sí, dependiendo de la laptop, en algunos casos las teclas de función están como opción primaria, en otro caso están como opción secundaria. De ahí tenemos las teclas de control, que son dos, hay dos shift, si todos reconocen las teclas shift. Ingeniero, Sí. una disculpa, una Dígame. pregunta, perdón. Dígame. ¿Cómo puedo sacar el de potencial en un teclado inglés? En inglés, ese busque si lo tiene como segunda función, sería el número 6, sería Shift 6, posiblemente, dependiendo de la distribución del teclado, si así es. Gracias. Revíselo, revise, si no me avisa. Para los que lo tienen, es que como ahí depende, los teclados varían de la forma en cómo lo tienen. Vamos a ver, Bella, C4 no la tiene. ¿Cuál es la C4, Bella? C4. Ah, el carácter este. Este, el de exponenciación. Vaya, el teclado está en español o en inglés. Si es en español, si es en español, utilice la tecla Alt-Gr. Hay dos Alt, ¿verdad? La Alt, que está a la izquierda, y la Alt-Gr, que es gráfico alterno, que está a la derecha. Tiene que presionar Alt-Gr sostenido y después buscar las teclas que están a la par de la M hacia la derecha o las que están a la par de la. ¿Quién me dijo que tenía teclado en inglés o en español? Ah, en español. Busque, sí, las que están a la par de la M. Creería que por ahí anda. O si hay también a la par de la ñ, si hay alguna por ahí, en ese sector de ahí, pero tiene que aparecer, pero tiene que presionar Alt Gr porque posiblemente la tenga como segunda función, perdón, como tercera función. Si no, revise la parte de las teclas de números de la parte del teclado alfanumérico y tal vez ahí le aparece. En una de esas tendría que buscarlo, tendría que aparecer en una de esas. Bueno. Traten ustedes de ubicarlas. Miren si las pueden ubicar, porque lo más seguro es que ya mañana comencemos a utilizarlas. Entonces, solo la última nada más antes de cerrar acá la sesión. Bueno, primero agradecerles, ¿verdad? Al GR, a la ñ, les. Ah, ok. Gracias, Annie. La puntualidad que tuvieron al conectarse. Y por favor, mañana no se les olvide. Si pueden ustedes ver antes de cómo poner su nombre, necesito que lo pongan. Por ejemplo, me falta Ana Isabel, Gabriela Castaneda, Lupita Reyes y Nelson Laínez me faltan. Necesito que me pongan su nombre completo, porfa, en el Zoom, en el perfil del Zoom. Así como lo tienen todos los demás que tienen su nombre completo, así debe de aparecer de ustedes también, como lo tienen en el Doodle. ¿Okay? Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Nos veremos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Feliz noche, que descansen. Cuídense. Muchas gracias. A Buenas noches. ustedes, buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente.